La verdad, he tenido, como ya vi que tenía problemas de sueño, otro rato, aquel día, de todo, pero bien que. Sí, mire. La verdad es que sí, me preocupé bastante verlo así, triste. Pero mi amor, te lo he comprado, que lo puedes traer. Es que no me alcanzaba el dinero y también que me dice aquel día, si ahora en la mañana fue que lo vi ahí. Sí, justamente. La verdad sí, anda bastante confundido porque me decía ayer aquel día y pues yo no sé qué anda pensando también. Pues, la verdad, pensando en usted. Ay, eso quería saber. Es cierto, pensando en usted porque cuando usted me puso la mano así en el hombro, no dejé de sentir esa vibra de amor. Porque me preocupé lo que estaba pasando usted y verlo así triste, pues. Sentí mal verlo así, pero también, que como no me casaba, no compré. Pero mi amor, usted sabe, cuando usted se casó conmigo, usted sabe que usted pasó a ser parte de la herencia, y aunque ya no estamos juntos, pero eso todavía le pertenece. Yo nunca le voy a andar negando nada. Sí, yo sé, pero el problema es que como no estábamos juntos, no habíamos hablado nada de eso, y por eso no había tocado. Mire, es el tesoro que teníamos allá donde teníamos la casa, allá en ese lugar, y el tesoro no, hombre, ya hay para usted para que compre lo que usted quiera, usted sabe. Sí. Yo oí que esto, alcancé a oír que dicen que tienen un tesoro por allí, pues esto me suena bien, pues, ¿a poco allí yo encuentro otro dinerito más? Porque también, pues, no me puede caer mal. A ver qué pasa, voy a ver cómo está la situación ahí, voy a investigar más a fondo porque yo quiero saber, pues, porque sí. Ah, ese dinero en mi bolsa, pues, va a retozar. Pues sí, es el tesoro que tenemos allá, usted sabe que allí hay para que usted mire, si es el tesoro, usted puede disponer, usted trajera su todo. Sí, pero como yo le estoy diciendo que yo no lo había tomado. Porque no habíamos hablado nada de eso. Sí, pero el hecho que ya no estemos juntos, yo nunca le dije en ningún momento que no va a tener este derecho a agarrar ese tesoro. Si es gran tesoro, ¿cómo no va a gustar para que compre lo que usted quiera? Sí, a gusto. Sí, yo para siempre un montón le he dicho. De cosas, pues. Para también podría usar para cambiar la vida. Para mí, aunque ya no estemos juntos, pues siempre sigue siendo interesante su amistad, su personalidad para mí. Entonces usted tiene derecho a ese dinero, tesoro, porque pues hay un tesoro, hay plata. Y hay bastante dinero. Sí, bastante, usted pues sabe. Mire, yo pues me siento feliz que mi abuelo me haya heredado ese dinero. Porque la verdad es bastante dinero, tesoro, donde usted puede decir voy a vender esto y me van a dar gran platón, usted va a ir a comprar, usted va a sentir feliz. Sin necesidad de andar vendiendo mis cosas, pues, y por tratar de comprar ¿y algo. ¿Qué vendió? Para ¿qué vendió? No, por una gallina. Ahorita, ¿no? No, hombre, y sí, el tesoro. He pensado eso, pues, por no tocar ese tesoro que tenemos allí escondido, porque. Pues sí, pero en este caso hay necesidad. Usted agarre de ese tesoro y vaya, compre sus cosas. Yo quiero que usted compre más vestidos bonitos, porque usted me encanta siempre. Pero pues la verdad, ya que me dijo que agarre el dinero de ese tesoro, pues ya tengo más confianza yo para poder tomar dinero de allí. Pues, porque como lo había platicado con usted, yo qué tal, dije, después me viene reclamando de que yo había gastado todo ese dinero. No. Sin, yo no le voy. Dice, ¿y que cómo se va a acabar tan fácil si es gran montonazo? Oh, como que si allí casi a escuchar, hombre, que dicen que se gastó el dinero, que no se lo alcanza, no va a estar, pero ni entre los dos allí. Eso sí me impresiona, va, porque yo $1,000 me lo gasto casi diariamente. Qué bien, entonces vamos a ver, entonces yo me voy a poner ahí, como quien dice, más al pendiente, pues, porque hay que ver ese tesoro, pues, un tesoro. Andamos hablando de una buena papa, pues. Tesorito que algún día puede estar aquí, puede andar de ese tesorito. Yo me siento un poco
tengo esa curiosidad, porque yo me lo voy a investigar, ¿verdad? Porque ese es mi propósito ahorita. Voy a ver ahí cómo está la situación. Depende cómo salga yo, pues ahí. Mano, cosa me puede enviar diferente, pues. ¿Qué tal si me le sobrepaso a ese Carmelito? Pues nunca sabe cómo va a ir la situación, pues. ¿Entiendes, va? Tener las mismas mujeres que había tenido antes, pues siento que hasta las estoy perdiendo. Ya le dije, puede disponer del tesoro, pero también pues, usted sabe, mejor vaya para la casa y usted disponga del tesoro, ahí sabe, bueno, usted puede agarrar ahí con confianza. Yo puedo tomar. Sí, aunque no quiera, pero váyase para la casa. ¿Dónde está Chupito? ¡Chupito! Ya se va, pues, ya estaban platicando, pues. Váyase para la casa, ya me voy. Va, pues. Ya se va. ¿Qué nos estaban platicando, pues? Con cuidado, oiga. Puchita, este es la cantera, ¿no? Ni siquiera dejan que uno lo salude. Nada. Mira, que ella pareja va, caminando. Y mira, es un Carmelo, el matochado está mal. No, espera. Yo voy a saber qué está haciendo ahí. Me voy a llevar algo. No tiene nada. No sé andar papel. ¡Ey! ¡Qué pinche güey! ¡Anda papel, hijo! ¡Ey, pinche güey! ¡Ay, ocúpelo, maestro! ¡Anda! ¡Anda papel o no, nomás así! ¡Ocúpelo, hombre, maestro! ¡Ey, muchachos! ¡Ey, jóvenes! ¡Miren, pues, ustedes por aquí me los encuentro nuevamente! ¿Qué pasó, ¡Qué pinche chamaco, pues! ¡Ey, pero no, no están haciendo ahorita el camino! ¡No, muchachos! ¡Ey, muchachos! Yo les voy a decir algo, que de pronto, pues, hasta los pudimos salir beneficiados, pues. ¿Cómo está la cosa? Déjenme barajeársela, pues, que miren. Ay, me encontré pues nomás a Diana. ¿A Diana y a Chepito? A Chepito. Nosotros lo vimos, ay, no, pues yo de pronto venía por ahí. Me parecieron valiendo esta platiquita. Nada más, tal vez la voy a escuchar de pronto, dije yo. Me echo una mi barajilla. Me escondí. Y yo pensando mal, y el tibular, yo pues. ¿Qué dijiste que estaban hablando esos chamacos? Miren, aquel Alarcón. Sí, a mí lo que más me impresionó, le voy a decir así. Te hablaban de un tesoro. Un tesoro. ¿Cómo está la cosa? Pues sígale. Emocionado, le parece. ¡Qué bueno! Déjeme contarle, lo mero. No se me emocionen, déjenme. A la pobre mexicana, suelte ya. Mira, la cosa está así, siete así la cosa. Chepito, se maneja un tesorito, va. Dije, ¿qué pues? Está perrón. Ay, mira, Tolola. Chamaquito, ustedes son unas personas que algo se la saben. Yo tengo entendido, pues. Ahí con los negocios. Nosotros hacemos la cachita, toda la onda, pues usted sabe que así te llega a mí. Chamaquitos que sean inteligentes. Comporte, hombre, estamos hablando. Nosotros sí, ya, nosotros sí somos. Le voy a contar la mera neta. Vaya, y en realidad, ¿usted qué es lo que quiere? No, pues que hay uno allí, que es un tesorito que miramos, le decía. En Belén, ¿no? Pues vos vas a tener todo lo que te merece. ¿Qué dijo, pues? Tengo un tesoro, le digo, pero hermosísimo. Ey, y entonces le digo qué lugar o algo. Eso es una canción. Oye, yo no le digo en tal lugar lo tengo, pero yo les aseguro de que ese tesorito, pues lo podemos encontrar en una de esas, pues, andando por ahí. Tesoro, mi rey. Carcana. Ah,
casa, pues no se me emocione. Nosotros allí podemos trabajar para usted. ¿Qué pasó, socio? Nosotros podemos trabajar para usted, y mire. ¿Y qué tal? Se le iguala a usted al mero mencho, pues. Eso me puse a pensar yo. Ajá, usted tiene pisto. Mire. No, usted está todo emocionado. Con ese tesoro. Yo, a la mera verdad. Ve aquí, boludo. Mire, con ese tesoro, así como que le tire maicito a la mujer. Una regada gallina. Y a mencho le van a ir riñendo. Allá mi país, yo digo, tiran un bocadito. Bocado, como cangrejo, bocado. Más o menos, por allá me van a ir riñendo. Bocadito sin hueso. Un bocadito sin hueso. Sí, así, por acá es linita, nada más. Suave. Tengo yo así muy sencillo. También me día para mí. Investiguemos allí como que está la mera realidad, pues. Ajá. Ustedes son muchachos que pues ya me lo... Nosotros la sabemos. Ya me lo estoy ahí entendiendo, porque más o menos. Usted sabe que nosotros, cuando se trata de la rebusca, nosotros... Si se trata de negocio. Al grano van ustedes. Al grano. Y si es de pisto... Venga esa mano, pues. Ay, ¡qué pinche güey! ¿Qué pasó? ¡Mi barba de cabrón! Oh, pues no, pues, pero cálmese, pues. Más respeto, muchachos. Y ahorita empezamos. Les voy a dar un chancecito allí, pues, que se agarren confiancita conmigo, pues, aparte. ¡Ah, un pinche güey! ¡Bote! No, ¿qué tamaño pareciera? No, en realidad tamaño no, pero sí. La cantidad, le dijo Chepito a Diana, es una cantidad, le dijo que no la gastamos tan así fácil. ¡Huela mañana! ¡Eso, muchachos! ¡Puedo ver eso acá, carne! No lo gastamos ni en toda la vida, le dijo. Estoy planeándole algo allí, pues, pero siento que como que yo solo... No, pues no estoy muy competente, pues, porque no le hago, no estoy acostumbrado a eso. Aquí estamos a un servicio. Porque son cosas, porque hay que arriesgar el pellejo, chamaco, y ustedes saben que para arriesgar el pellejo, para eso, pues, nosotros somos... Nosotros, mire, pues, con esto le digo tortugas todo. Tortugas ninja somos nosotros, pues. Con esto le digo todo, mire, nosotros hemos tenido topones que hemos andado pateando la puerta de la cárcel. Digamos, casi la tumba, para ser más honesto, pues. Es que es mexicano, pero recto. Casi la recto. Así dejémoslo. Casi la tumba hemos andado pateando con unos tratos que hemos hecho. Hemos estado así de llevar huevos. Entonces, ¿cuál es su plan ahí? Bueno, el plan que ahorita se me acaba de ocurrir, pues, es que damos una trampa de Chepito, pues. O a cualquiera de los dos, pues. A cualquiera. Da igual, pues, porque Chepito quiere a Dianita. Mira, venga, se leñazo, porque leñazo. Revés va a ser. Ese no se lo quita. Porque el revés no se lo quita por ni el perro. Ese lo podemos hacer a mí. Chamaco, pero no me pongan así. Ay, cuando la emocionamos. Me alegra con eso del tesoro. No nos secuestramos. Este pues piensa en grande. Es que a mí, piensa en grande. Mi mayor anhelo es que la papa retuce. Que retuce la papa. Que retuce la papa. Y usted lo va a sangrear, si me pongo ya con la sangre caliente. Ya en picada va a ir Menchito. Y mire, pues, la peña le encanta, como la peña le encanta. Yo le voy a hablar así, honestamente, me lo voy a ir desboronando. Piochazo por piochazo, por como una... paderón blandito. Y mire, entonces, así lo va a llevar. Al que sea de los dos se puede secuestrar. A cualquierita de los dos. Ya sea Chepito o ya sea esa niñita. Un revesazo. Y la otra niñita. Creo que Dianita suelta también la papa, pues, por amor a Chapito. Ay, como allí se le dice. O sea, que vamos a agarrar un y lo vamos a presionar. ¿A dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Está lugar, está allá, mira. Así le va a hacer. Ya lo tenemos. Este es un simulacro mexicano. No, nosotros sentimos que así lo vamos a agarrar. Pinche güey, pinche. ¿Qué dice?
mano. Tenemos en la mira, pues, allí. Digamos lo que se amance. Sí, ahorita lo vamos. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que hacer más. Pero nosotros, vámonos para allá. Pero mire, vea, nosotros lo hemos dicho. Sigamos, pues. Y sigamos planeando. Nosotros lo hemos dicho que usted es plato y ¿para qué tiene necesidad de tesoro? Porque mira, pues, que últimamente hoy he estado cayendo algo como en quiebra y usted sabe, pues, que uno cuando está acostumbrado a la lana en abundancia, se emociona. La plata, mire, tose. Vamos a echarle una solita y discutimos más el tema.